La UEFA Champions League está en ESPNplay.com. Disfruta de la acción a tu manera, donde quieras. A continuación, la tercera jornada, el 20 y 21 de octubre, en ESPNplay.com. El deporte en mi vida creo que es como un poco de mi filosofía de vida, mi estilo de vida. Mi nombre es Delfina Merino, tengo 25 años y soy jugadora de Las Leonas. En el deporte soy competitiva, no me gusta perder a nada. Bueno, en realidad todas las leonas somos muy competitivas, hasta en los entrenamientos por ahí que jugamos entre nosotras y hay algún partido o algo, siempre hay disputa. Estuve siempre ligada al deporte desde chica. Cuando lo elegí y me di por dedicarme a esto al 100%, formó parte de mi estilo de vida. Ya cuando, no sé, nos dan vacaciones y ya no entreno, ya siento que me falta algo, me dan esas ganas de salir, no sé, o a correr o a moverme. Así que es como te digo, algo que está incorporado en mi vida, que es una forma de mi vida y la disfruto. La familia tiene un rol súper importante en lo que es mi carrera. Mi papá, mi mamá y mi hermano, que están ligados al deporte, al mismo deporte que yo desde siempre. Mis dos papás jugaban al hockey en Banco. Mi hermano, bueno, lo hace en la primera del club y bueno, yo también. Así que de alguna forma estamos en el mismo ambiente desde siempre. Y con el seleccionado, cada vez que pueden viajar, se suman a disfrutar de ese momento. Siempre es un sostén que está bueno tener y yo lo disfruto un montón. Creo que en mi tiempo libre, que no es mucho la verdad, trato de pasarlo acá en casa. Soy de quedarme, no me gusta estar dando vueltas y si por ahí no tengo nada que hacer. Es mucho el tiempo que estamos viajando y fuera de lo que es nuestro hogar. Creo que disfruto de estar tirada en el sillón mirando un poco de tele o alguna película. Por ahí se extraña mucho el hecho de viajar, está buenísimo. Por ahí la gente te dice, pero no te puedes quejar por viajar. Y no nos quejamos porque, al contrario, disfrutamos de lo que hacemos. Es un deporte que amamos y nos dan la posibilidad además de viajar y representar al país, que es lo máximo. Pero por ahí a veces, no sé, cuando tenés dos viajes seguidos, ya de 20 días, 25 días, extrañas volver a tu casa, tu cama, tus cosas. Y bueno, está bueno poder disfrutar de esos momentos cuando uno los tiene. Bueno, la carrera de Derecho la elegí apenas salí del colegio. La verdad la elegí porque fue lo que menos me disgustaba de alguna forma. Y bueno, arranqué con el CBC en la UBA. En realidad elegí una universidad pública porque la carrera de Derecho, bueno, era una de las mejores. Y también el tema de horarios, creo que me entró muy bien en el tema con los entrenamientos. Así que nada, bueno, arranqué el CBC en el 2008. Y desde ahí estoy haciendo la carrera. Casi siempre curso martes y viernes en horarios como a la tarde, o sea, son huecos que sé que no voy a tener entrenamiento ni con el seleccionado ni con el club, que son más o menos, no sé, 3:30, 6:30 de la tarde, que ahí en Figueroa Alcorta, así que trato de venir a casa, de, bueno, obviamente ducharme, almorzar algo y ya me voy para la facultad.
siento. A 5 años creo que me veo recibida, si Dios quiere. Y bueno, y obviamente en el seleccionado ya voy a ser de las más grandes, ahí sí. Y nada, espero estar disfrutándolo como lo disfruto hoy. Creo que es lo más importante. Cuando uno disfruta lo que hace, todo es más fácil. Disfruto el ir a entrenar todas las mañanas. El día que no lo disfrute más, claramente voy a colgar el palo y decir, bueno, esto no es más para mí. Pero lo disfruto, me gusta y creo que eso, el crecer como equipo y el seguir construyendo es lo que hoy me motiva a ir todas las mañanas al cenar a entrenar con el seleccionado. Que no elijo siempre salir a correr porque estoy entrenando o con el seleccionado o con el club y demás, pero en los momentos que son o pretemporadas o tenemos vacaciones con el seleccionado, está bueno por ahí moverse uno solo. Y sí, me encanta ir a correr a lo que es el río acá abajo. Hay todo un paseo muy lindo que está bueno para despejar, un poco de música y mirar otro paisaje. Está bueno. Salir a jugar, somos muchas las que nos miramos en el espejo antes de salir a la cancha. Creo que está bueno mantener ese lado femenino de alguna forma, pero bueno, creo que está bueno mantener eso, pero a la hora de jugar ya nos olvidamos. A la hora de jugar puede pasar de todo, que terminamos un desastre y estamos bien si el resultado es positivo. Creo que todavía no sé si soy consciente de que soy una figura reconocida o lo que sea. Sí, a la hora de jugar y a la hora de salir con el equipo de la selección, sí, es euforia lo que hay de las nenitas. Y creo que cuando salimos a la cancha todas, tratamos de transmitir que por más de que las cosas no salgan o no, haya siempre una actitud tremenda, que se luche hasta el último momento. Y como sueño, me encantaría poder salir campeonas en un juego olímpico. Sería un sueño poder lograrlo. A pesar de que estoy hace bastante en el seleccionado, soy chica, tengo 25 años y creo que tengo un margen para poder seguir creciendo, para seguir aprendiendo y ojalá pueda seguir así.